otra de las preocupaciones para Scorpio como DJ en cuestión de dificultad para estar aquí en el ambiente, como todo, es iniciar desde cero, ir tocando puertas donde todo mundo te va cerrando puertas, donde no, realmente no tienes apoyo como tal. En este mundo de la música, en referencia a DJs, hoy en la actualidad es mucho más fácil encontrar muchos caminos, muchas veredas para que vayas sobresaliendo en el ambiente que quieras y en el género. Scorpio se la vio muy difícil en los 90s, sobre todo. De los que no son imborrables es el escudo a mi familia, por circunstancias, el carácter que tiene, explosivo, acabó con mi matrimonio. Este es el peor error que ha cometido Scorpio. El número uno. El número dos, haber rechazado una oferta así de grandota para ser residente en Los Cabos. Es el nacimiento de mi primera hija, de ambas, pues. Ese es el primero. El segundo, haber estado en un evento masivo que fue el Union Fest. El último Union Fest que fue allá por el rumbo de Teotihuacán. La vestimenta que yo llevaba, en todos lados anduvo. Scorpio se tomó fotos con Richie Hawtin, Eric Morillo, pues, en ese entonces los DJs que estaban en ese momento tocando en el line-up. Y el tercero, pues haber participado igualmente en el último Love Parade en el 2005 en Acapulco, en el escenario principal como show.
A mí lo que me gusta, sí, de tracks que yo toco, me gusta mucho, obviamente cuando son vocales, las vocales, pero yo busco más que nada melodía, que sea este acorde, el bajo con la melodía, que vaya, que se contesten, ¿no? Como cuando estás haciendo la mezcla, al momento estás metiendo una canción y estás metiendo otra, como se contesta una con otra. Como lo que estamos haciendo tú y me preguntas, yo te contesto. Que tenga este. Porque puedes encontrar canciones con muy buen bajo, pero simplemente la voz está descuadrada. No soy músico, pero sí alcanzo a detectar esas partes. Entonces, a mí lo que me llena de un buen track es que tenga melodía, que sea armonioso. Mira, el género que realmente no le podía yo tener un nombre. Así como en específico, como por decirte, yo solo toco house, ¿no? Como dicen por ahí. Más sin embargo, me encanta ese género porque es el parteaguas de todos los, de todos los demás géneros. Ubicas a la gente, el hecho de ir, no sé, a un buen club, tú dices, ah, aquí puedo tocar housecito. Más sin embargo, puedes ir a un buen club y resulta que el house no es así como que es más popera la cuestión. Entonces, es ahí donde yo determino. ¿Qué es lo que voy a tocar? Como puede empezar con housecito, irme un poquito así como que entre, pues algo comercialón, sin descuidar la imagen o etiqueta que ya me fabriqué, pues. Y he tocado de todos los géneros. He tocado desde deep, house, psytrance. Trance también llegué a tocar en su momento, el dub. Dubstep, el drum and bass, me gusta mucho el drum and bass, a pesar de que es un sonido que no es muy común en un club, pero me gusta mucho. Porque ya no es lo mismo sentir el momento de la mezcla, en qué momento puedes hacer la mezcla, en qué parte puedes hacer que una canción se conteste con otra, que te salga un sonido X. Y que se conteste con la siguiente. Ya últimamente todo eso de la tecnología, vaya, te está haciendo más pésame, señor, ¿no? No estoy en contra del SYNC tampoco, ya vi cómo lo trabajan y mis respetos para el señor que vi cómo lo trabaja, hasta cuatro con el SYNC y la verdad es que trabaja muy bien. Mas, sin embargo, la tecnología también ha ayudado mucho a producciones en la cuestión de masterizaciones, que se oiga más ponchada la canción, más digerible. O sea, ya estar pasando tantas horas en un estudio de grabación con tantas consolas, computadoras que eran infernalmente grandísimas, o el sintetizador, que si eran algo, que si no, o sea, ya todo lo trae una computadora, es mucho más fácil en cuestión de producción, en cuestión del DJing, pues vaya. Es más fácil cargar que 7, 8 kilos a cargar cientos de kilos como cuando eran los tornamesas. Llévate los tornamesas, tú muerto. Y aparte los acetatos, es un impresionante peso el que cargábamos. A estas alturas la tecnología sí nos ha ayudado mucho, pero también nos ha hecho más flojo. Thank you.
Recomendación que le doy a la nueva generación de DJs que están eufóricos por tanta tecnología, eso es bueno. En lo personal me gustaría que lo hicieran con pasión, con cariño, con arte, porque el ser DJ es un arte, no es simplemente es llegar a poner tu computadora, a tocar a diestra y siniestra, a mover botones, a hacer efectos a descontrol. Esto, lo del DJ, estaría muy bueno que lo hagan con el corazón, con inteligencia y sobre todo con creatividad. Hay que ser creativos para poder sacar los beats que traemos, o que traen más bien ustedes como gente de nueva generación, toda esa energía que quieren explotar en sus sets. Aviéntenla, pero sean creativos con mucho corazón.